el padre José María Pérez Chávez, sacerdote del arzobispado castrense de España, respondió duramente a la cantante Sahara, que se burló recientemente de la Virgen María en un afiche promocional de su espectáculo. A través de Twitter, el 15 de agosto, el padre Pérez Chávez dijo que «me da pena de Sahara, porque necesita el escándalo para disimular su falta de talento. Se ha dejado seducir por las luces de este mundo». Pero el aplauso de los hombres es pasajero y traicionero, y los mismos que hoy la vitorean, mañana la olvidan y desprecian. Que Dios la perdone, expresó el sacerdote. María Sahara Gordillo Campos, conocida popularmente como Sahara, es una cantante española de 38 años. Su disco más reciente lleva el nombre de Por razones obvias no diré la palabra, solo la deletrearé, P-U-T-A. El Festival Toledo Alive anunció un concierto de Sahara por inicios de septiembre, presentando a Sahara como una burla de la Virgen María, sosteniendo un niño en sus manos mientras usa una banda de tela en la que se lee esa vulgar palabra contra la Santísima Virgen María. Ante la fuerte polémica, de acuerdo al Ayuntamiento de Toledo, que expresó su respaldo por el festival musical, fue el promotor privado del espectáculo quien tomó la determinación por mutuo propio y asesorado de su equipo de comunicación de sustituir la imagen, y así nos lo hizo llegar al equipo de gobierno. El cartel de Sahara fue modificado el 12 de agosto, sin embargo la cantante española sigue usando la ofensiva imagen en sus redes sociales. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, miembro del Partido Socialista Obrero Español, aseguró su apoyo total al concierto de Sahara. Nuestro gobierno defiende la tolerancia, el respeto y la libertad de expresión, como señala la identidad y esencia de una ciudad libre y hospitalaria como es esta. Ni cedimos ni lo haremos ante quienes coartan libertades, dijo la alcaldesa. El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, celebró el 13 de agosto que se retire el ofensivo anuncio y subrayó que nunca es tolerable que bajo el amparo de una falsa libertad de expresión, con burlas a nuestras realidades sagradas, se hieran gravemente los sentimientos religiosos de miles de ciudadanos. Todas las imágenes de la Santísima Virgen María son siempre para los católicos los íconos queridos que nos recuerdan la protección de nuestra Madre del Cielo, a la que siempre profesamos cariño y devoción, dijo en su comunicado. Respondiendo a los comentarios en su publicación en Twitter, el padre José María Pérez Chávez subrayó que, teniendo en cuenta que Dios nos rescató con la sangre de su propio Hijo, no creo que nos considere insignificantes, y teniendo en cuenta que la blasfemia viola el segundo mandato del Decálogo, tampoco creo que sea un asunto de poca monta. Además, indicó que el diablo sabe a quién debe tentar y cómo debe hacerlo para causar daño. Con Sahara, dijo, el diablo obra así porque sabe que tendrá repercusiones mediáticas. Conmigo lo hará de otra manera para desviar a mi rebaño. Por eso, que Dios la perdone, expresó el sacerdote. Y una espada de dolor atravesará tu corazón. Nosotros, los hijos de nuestra Santísima Virgen María, seguimos apuñaleando su divino corazón. ¡Qué blasfemia! Oremos al Señor por todas estas personas que están en la farándula y en el estrellato, que solamente quieren ganar prestigio y no tienen talento, solo usando la fe católica y nuestros signos sagrados para burlarse. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, por toda esta profanación y estos sacrilegios. Oramos al Señor. Alabado sea Jesucristo.